Bueno, listo. Vamos a poner esto aquí para no ganarlo no, en pandemia. Te digo, eh, se lo digo a todo el mundo, yo no soy, eh, yo no soy entrevistado. Yo lo que soy es un presentado. <risa> <risa> Pero como no es una entrevista, lo que quiero es una conversación más que todo. Este, incluso te puedes sentir libre si tú tienes alguna pregunta para mí. Se puede convertir en esto en un... Tú me preguntas, yo te pregunto si quieres. Este, pero no es formalmente una, una entrevista. Yo conozco un poquito de, de, de tu historia, conozco, sé que empezaste bien joven a ser una líder en tu, en tu iglesia, en tu comunidad, porque yo sé que tú eras mucho en la calle con los muchachos. Sé que tu papá o tu abuelo es pastor, no, muy bueno. reconocido en República Dominicana. Sé que te casaste hace poco. Tanto es el Señor. <laughs> este, una de las cosas que más me sorprende de ti, que te he visto en acción varias veces, de cómo te maneja, es, es, es la líder que hay en ti. Pero aparte de eso que, que yo creo que es de, de, de conocimiento público, que ya yo, yo he escuchado en varios lugares con, donde has compartido. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo soy de los que, por ejemplo, creo que nos pasa a todos uno se cansa de las mismas, de las mismas preguntas que tú vas al mismo sitio y dices ¿Ven acá? ¿Sí, ¿sí o no? ¿O sí. soy yo el único loco? Sí. Sí. <laughs> Siempre te preguntan lo mismo. Por lo menos yo, dice, eh, la, la, la típica, dice, ¿Ven acá? Ok, Funky, ¿de dónde viene Funky? Y dice, guau, wow, otra vez, yo he contestado esto tantas veces, Dios mío, padre, del apodo, ¿de dónde viene? Entonces son las preguntas, normalmente, cuando empezaste y qué sé yo. Entonces yo, a mí me gustan más las preguntas como que, dame una pregunta que me rete. Tú sabes, como por ejemplo, ¿en qué año tú naciste? En el 95. ¿Cuál fue la canción que estaba, una canción que estaba pegada en ese año cuando tú, cuando tú naciste? Contra, para yo pensar eso. <risa> <risa> para yo pensar eso, no Yo sé, tú naciste en el 95, había una canción que, que decía, this is how we do it. Esa es la canción que estaba pegada cuando tú naciste. En 1995. Yo no sé, para mí mismo me lo contó porque yo no había nacido tampoco, pero. Sí, sí. Lo sé. <laughs> por ejemplo, ¿qué cosa, qué es algo que tú, algo que no se puede comer en el desayuno? Bueno, tú no puedes comer arroz de desayuno. Hay gente que come arroz, pero yo, yo leí que lo único que no se puede comer en el desayuno es el almuerzo y la cena. Eso son preguntantes. <laughs> Esas son preguntas ¿Qué vamos profundas, a hacer con eh? tu papá? Dime. ¿Qué vamos a hacer con él? <laughs> Esas son preguntas, por ejemplo, una pregunta profunda es: ¿Cómo puedes pasar 25 días sin dormir? ¿25 días sin dormir? Sí. Estoy buscando, estoy tratando de, ¿cómo decir algo que sea gracioso? No, no, Que pueda ser la respuesta. Fácil, ¿cómo puedes pasar 25 días sin dormir? De Despierto. Durmiendo de noche, porque pasa el día, lo pasa sin dormir. De noche. <laughs> no, no, fuera de broma, fuera de, fuera de broma. Hoy aquí. <laughs> ¿Qué cosa, por ejemplo, si tú te, si tú te fueras a entrevistar tú misma, qué preguntas a ti te gustaría hacerte a ti? Es una pregunta. Eso, es, tú estás es? llegando a una pregunta. Eh, ahí estamos llegando, ahí estamos Profunda. Llegando. No fuera de broma, fuera de Y broma. complicada. <laughs> Esa que hay que pensarla bastante para uno decidir No, pero que, si Lisi fuera a entrevistar a Lisi. Y está cansada de las mismas preguntas que le hacen. ¿Qué preguntas le haría Alicia a Alicia? Dios mío, está fuerte. Está. Tú tienes que decirme esa. Cuando yo todavía estaba en Miami, para yo aprovechar esas tres horas, <laughs> llegas pensando que lo, ¿qué yo voy a decir Pero ¿Qué me cosas pregunto? te gustan a ti? ¿Qué cosas te gustan hablar? Eh, yo soy el tipo de personas que lo que más disfruta hablar es de lo personal. De lo personal. Como en el sentido de, qué sé yo. Me gusta saber qué la gente piensa y me gusta saber... Me gusta que la gente oiga lo que pienso también. O sea, eso... Sí. Es, no sé, porque, por ejemplo, a mí lo que más me gusta de viajar es conocer a la gente. Ok. Seriamente. Igual yo. Entonces, yo, yo disfruto a la gente. Me, a veces uno está cansado, pero me gusta tener tiempo para conocer a la gente alrededor. Y Fíjate, yo estaba hablando... Ayer estaba hablando con Jason de eso. Que... Hay veces que yo no... Yo he viajado... Llevo muchos años viajando y a veces voy a lugares. Y porque normalmente la forma en que nosotros armamos los viajes para poder estar más tiempo en la casa es que salimos y hacemos muchas cosas a la misma vez. ¿Sabes? De corrido para entonces después regresarnos a la casa y estar de corrido varios días. Eso de ir un día o solamente un evento y después regresarme para la casa y volver a salir la semana después a otro evento, yo lo hice por mucho tiempo, pero como que me... Entonces preferí como que organizarme. Dice: Bueno, si vamos a ir a Argentina, pues ya que estamos en Argentina, pues vamos a hacer varias cosas en Argentina. Si tenemos que pasar de Argentina a Chile, pues vamos a Chile. Y así no se ese viaje tan largo. ¿Qué pasa? Que cuando haces eso, hay veces que no tienes esa, esa oportunidad de terminar el evento y, y te vas y compartes con la gente porque al otro día tiene un vuelo a la. Tiene que salir corriendo. Mañana. Entonces, eso es lo malo de, de hacerlo de esa manera. Entonces. Cuando uno mira después de tanto tiempo y dice, sabrá cuánto tiempo, cuántas oportunidades perdí de conocer más gente, de, de, de compartir con más líderes y pastores. Esa es la única parte que, que a veces me, me da... No, no que me arrepiento, pero que como que me da nota. y dice no, no, no creo que aproveché tanto el tiempo igual igual que visitar los países tú visitas los países normalmente cuando, cuando vas vas sí y, yo vacaciones? lo que pasa es que yo soy mochilera ok? entonces mochilera explícanos qué es mochilera no clara. mochilera ah mochilera entonces yo de, en sentido general yo vacaciono de mochileo okay. o sea yo voy a voy a Bolivia con una mochila y paso siete días Ok, y, si te vas si te vas en sí entonces yo trato de aprovechar eso pero, por ejemplo, eso que tú estás diciendo es una de las cosas con las que yo más empatizo contigo. ¿Qué? De, en, en el hecho de que. de querer experimentar el ambiente y la gente. Okay. Yo creo que tú. Eso que tú dices es cierto, pero creo que, que, que tú estás hablando de algo que en un momento hiciste. Sí, no, ahora no, ahora lo Ahora me Exacto. tomo más tiempo. Estoy y, en, en otra punto de mi vida ahora. Y yo empatizo tanto contigo en eso. Porque. Okay. Y yo lo noto, es más. Yo creo que. <laughs> yo le digo a la gente. Siempre le digo a la gente. Si yo, si el Señor me permite estar en algún momento en la posición, eh, ¿verdad? Hablando del sentido uh -huh. donde Dios te ha traído, ¿verdad? Uh -huh. Como dice mi abuelo, ¿te acuerdas la vez que mi abuelo te vio la primera? Uh -huh. ¡Oh, hermano Funky! Así. <laughs> el <Y> vuelto loco. <laughs> ¡Wow, Dios lo ha traído a usted lejos! Qué Así. ¿no? Es <laughs> Chulísimo tu, tu abuelo. Chulísimo. Yo, eh, yo, por ejemplo, siempre le digo a la gente: Yo quisiera que si yo, en algún momento, el Señor me permite estar en, en el lugar donde. Donde está Funky, yo puedo tener la misma mentalidad que Fonky tiene, porque tú por Ay. ejemplo, eso, eso, yo empatizo mucho contigo en eso y yo, te, yo trato como de, digo, oh, digo, ojalá el señor me permita, ¿verdad? Porque uno dice yo algo, te ve, yo te veo. <laughs> uno dice algo y ahorita se vuelve loco, porque tú sabes cómo es el asunto, pero oro a Dios porque me permita no volverme loca, ¿verdad? Y, y yo siempre digo, yo siempre digo que, que eso significa mucho, porque yo creo que al final lo que más queda. Lo, ¿Es eso? Sí. Al final lo que queda es lo que nosotros compartimos de lo que somos con la gente. Sí, yo. yo me, la razón por la que te comenté que me arrepiento es porque no lo hice, por mucho tiempo no lo hice, porque vivía como que muy deprisa. Eh, también era. Yo sí fui muy intencional, y, y tú que te casaste recientemente, eventualmente vas a tener que tener ese balance. Eh, porque yo no, yo siempre, mi esposa que es mi manejador, manejadora siempre ha procurado que tengamos un buen balance entre lo que es el ministerio y, y la familia. Cuando nosotros cuando tú tienes familia, aunque sabes que tienes que hacer algo fuera de la casa, también no quieres descuidar mm. la casa. Y entonces, no porque queremos pasar tiempo con mucha gente, vamos a dejar de pasar tiempo con nuestros hijos. Ahora, la razón por la que quizás tú ves que yo lo hago más y lo notas, es porque mis hijos son grandes ya. ¿Entiendes? Entonces, ya yo no tengo, no no tengo no siento necesidad, aunque, pues, sí hay otras bebés ahora que son las nietas pero, y, los, y el nieto, pero no necesitábamos, no, no teníamos esa necesidad de salir corriendo del evento para atender a nuestros hijos. Y eso, pues, es lo que me permite hacerlo ahora más que antes pero yo creo que a ti te va, no sé cuándo cuando vas a tener bebé, no sé si vas a esperar o vas Espero a, esperar un poquito o más. ¿Vas a esperar? Muy sabio. ¿Sabio? No, no, yo creo que sí. Pero es muy joven todavía. Yo siempre hablo de esto porque es una de las cosas que, que siempre agradezco que Dios hizo en nosotros, es, es, es que Dios no, no me permitió, eh, o sea me restauró mi matrimonio, pero yo me adelanté, yo me adelanté demasiado a tener hijos. Y aunque hoy día se ha convertido en una bendición porque ahora tengo mis hijos trabajando conmigo, mi hijo está aquí, mi hija trabaja conmigo también, entonces, pero yo no le recomiendo a nadie que tenga hijos tan tan jovencitos, porque uno primero tiene que aprender a, ¿cómo se llama?, es parte de la madurez sí. y disfrutar Inteligencia su... Inteligencia emocional, todo. Claro, para mí yo siempre digo que entre los 28 los 34 años es como la edad perfecta para tener hijos, porque casi siempre ya a esa edad ya tú estás más estable uh -huh. económicamente y y tiene mucho más madurez, eres menos egoísta, porque a, a, cuando uno es chamaquito uno está pensando en, en bueno, uno. Eso es normal. <laughs> tú que bregas con muchos jóvenes sabes qué es eso. Este. ¿Te casaste cuándo? Me casé de siete meses. Sí, tú estás recién casada. Re Recientito. Estoy aprendiendo todavía. ¿Y cómo, ¿Y cómo es, cómo ha sido este, estos primer, este primer tiempo? ¿Cómo te ha cambiado? Yo creo que yo leía y. A veces uno lo lee, en mi caso yo lo leí en todos los prematrimoniales, pero no es lo mismo leerlo que vivirlo para ver qué tan intenso <laughs> es. Exacto. Yo, yo leía que decían, si tú quieres ganar el mundo, hazlo soltero, pero si quieres conocer a Dios profundamente vas a tener que casarte. Brutal. Y yo decía eso y decía, ¿qué quiere decir eso? <laughs> Sin embargo, no hay nada que rete más el carácter de alguien que el matrimonio. Sin duda. O sea, el matrimonio... Uno puede hacer muchas cosas que, lo, que trabajen externamente, pero no hay, no hay algo que puedas hacer. No hay una disciplina espiritual uh -huh. que, fu que fuerce más uh, tu carácter a parecerse a Jesús que el, que el matrimonio. Porque es morir constantemente, él y yo, ¿verdad? Claro. O sea, yo, pero él también, porque no es de que yo soy un pai. Eh. Sí, sí. <laughs> yo creo que es pues, la, la cuestión esta de que son dos seres que han tenido su como decían, sus mañas, su, 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 su carácter y su forma de vivir, y de momento se juntan y ahora tienen que ajustar. Es como que no, me... y te digo como yo lo veo, por ejemplo, yo, yo a veces yo, a lo primero, nosotros estábamos, esos primeros meses, que la gente dice, los primeros meses de Luna de Miel, yo digo, ah, los primeros meses eran los más difíciles para claro. mí. <laughs> o sea, nosotros peleábamos por... Cualquier bobería, o sea, una bobería así, de que me dejaste el celular así, yo lo quería así, ¿ah? ¿Por qué me dejaste el celular así? Peleábamos por muchísimas boberías y yo recuerdo que yo decía, señor, yo soy tan irritable, o sea, lloraba y yo decía, yo, yo siento como que estoy menos madura que nunca. Yo decía, yo siento que cualquier cosa que yo podía dominar con facilidad ahora me, me saca cualquier cosa de mí. Y, y, y cuando yo oraba, el Señor me decía, que, que yo podía sentir que el Señor me decía que realmente no era que, que algo estaba despertando en mí, sino que Él estaba sacando lo que quedaba. Claro. <laughs> Porque el matrimonio es como tú tomas una pata de diente a lo que hemos estado en situaciones críticas. Sabemos que a veces, cuando la pata de dientes se acaba, ¿Y tú sigue? Uno, uno sigue, uno la pone así. Ya. El matrimonio es ese último Racine, proceso en el que uno le hacen así y dice: Vamos a sacarte ¿verdad? ahora lo que te sí, falta. Sí, por eso es como la palabra dice que hierro con hierro. <laughs> así afira. es. Y eso es lo más que pasa en el matrimonio. Uh -huh. Se van afilando el uno al otro. Yo llevo con mi esposa solamente lo que llevamos son 30 años. Uno, cosito. No llevamos tanto. <risa> <risa> y, y todavía es la hora que seguimos aprendiendo y todavía uh -huh. hay cosas. Porque. Es como cuando yo le hablo a la gente que tiene hijos, eh, bueno, mis hijos ahora que tienen sus bebés, yo le digo: si tú piensas que comprar Pamper es lo difícil, mm, deja que sean adolescentes. Deja que tenga que comprarle carro. <risa> 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 sí, porque es que cada, cada, cada etapa trae algo nuevo. Eh, igual en el matrimonio, mi esposa. De criar nuestros hijos fue, fue un proceso. Cuando entraron a la adolescencia, fue otro proceso. Cuando fueron a la escuela por primera vez, fue otro un proceso. Cuando se graduaron de la, univers de, de, de la escuela, fue otro proceso. Cuando entran a la adolescencia, que eso es para mí la parte más, más retante, cuando entran, cuando entran a los 14, 15 años, que. Que nosotros vivimos eso, sabemos que uno se, se pone, es retante, un joven de esa edad casi uh -huh. siempre se pone como lo que le llaman rebelde, pero yo creo que es parte de la vida. Yo por poco me muero cuando eso, porque yo decía, la mayoría de mis amigos eh, tenían bebés. en esa Cuando yo estaba bregando con adolescentes, mis amigos tenían babies. ¿No tenías con quién compartir tu situación crítica? No, entonces, mis amigos eran siempre gente mayor que yo. <laughs> Porque eran los que podían, yo podía aprender a y manejar la situación. Mi pastor, Dios mío, pastor, ¿cómo yo brego con este muchacho? Que me está volviendo loco. Decía, yo no estoy li, li, a los 30 años listo para bregar con un adolescente. Yo, Dios mío, no puedo, me estoy volviendo loco. Entonces, tú te puedes imaginar. Pero yo creo que es lo lindo. Ahora Wanda y yo estamos viviendo otra temporada súper di, di, distinta. Eh, yo siempre digo que lo bueno de ser abuelo es que eh, uno. Se los disfruta durante el día entero y aunque te agotan, pero al final del día dicen: Llévatelo, papá, y agrega tú con eso. A tu diligencia. Exacto. Y nosotros <laughs> tenemos más tiempo para, para nosotros. Eh, y si uno logra pasar todos esos procesos y entender que esas temporadas vienen y que cada temporada trae algo diferente, pues vas a, vas a poder disfrutarlo y durar muchos años, ¿entiendes? Porque es parte de eso. Yo hablaba con un amigo mío hace varios días eh, que esto de la pandemia retó a muchos, tristemente, retó a muchos matrimonios eh, donde muchos de ellos terminaban estar divorciados, que esa parte es tan triste. Y era por la razón de que no es lo mismo tú pasar, vamos a ponerle ocho horas diarias con tu esposa o seis horas. Y la mayoría durmiendo. Exacto. <laughs> Exacto y de momento ¡pam!, te dicen no va a estar encerrado con ella a las 24 horas del día y eso es lo que creó mucho mucha fricción cómo manejaron ustedes que bueno se casaron prácticamente Nos en medio en de la pandemia. pandemia sí no y también fue un reto porque por ejemplo lo que pasó fue que por ejemplo Ángel venía de hacer su escuela de, de su escuela de misiones uh -huh. durante seis meses y él estaba trancado durante seis meses o sea la escuela de misiones era interno no no tenían ni siquiera celulares Wow. O sea, nada, es comunicado, era una, una, un aislamiento previo. Total. Ángel sale el lunes y al otro lunes, un domingo sale Ángel, creo, y al otro lunes de la otra semana declaran cierre en Dominicana. O sea, que si la pandemia a algunos le duró <laughs> nueve meses, a él le duró... Bien, <laughs> sí. Y, y, y yo creo que fue para nosotros un reto también, porque tomar la decisión, nosotros teníamos planeado casarnos en ese lapsus, pero... El hecho de, de, de tener esa situación como de que no sabemos cuándo esto se va a acabar, todo el mundo estaba nervioso, uh -huh. nosotros mismos. Yo decía que yo, gracias a Dios, tengo mentores que me empujaron con sabiduría, ¿verdad? Porque yo, yo que estaba tan sensible, la pandemia sacó a mí todo, toda mi sensibilidad sí, nunca sí, tenida, sí, o sea, sí, sí. yo <risa> <risa> nunca Ahora. había sido tan sensible como en pandemia. Y yo recuerdo que a veces nosotros teníamos tiempo de mentoreo, eh, con, éramos novios. Y cuando yo trataba de explicar por qué era que ya yo no me iba a casar en este proceso, era porque yo quería un lugar que tenía una ventana redonda ah. y ah, como decía, este, ya está cerrado por la pandemia. Sí, y, sí, sí. y te cambiaron tus y, planes totales. Y no eso, yo te digo que a lo primero, cuando, cuando yo por ejemplo hablaba con mis líderes o, mi, o mis mentores, y me decían, mira, yo creo que esto muestra que tenemos que reenfocar cuáles son las prioridades del matrimonio, o sea, mm -hmm. en el sentido de por qué quiero casarme. Uh, y, y yo puedo decir ahora plenamente que lo mejor que me pasó fue casarme en pandemia, porque nosotros tuvimos la necesidad mm -hmm. de estar juntos todo el tiempo previo. ¿En qué sentido quiero decir esto? Que yo soy una persona que me ocupo mucho ah. con el ministerio, con la música, con, con los jóvenes, yo, yo soy una persona que estoy mucho tiempo fuera. Okay. Eh, y yo sé que si quizás me hubiera casado en un momento donde no hubiera tenido que organizar esas prioridades, yo no sé si nos hubiera ido tan bien como ahora mismo nos está yendo. Porque aunque lo primero aunque a lo primero fue difícil, por lo mismo que contamos, mm -hmm. nos casamos en medio de pandemia, claro. estamos recién casados, pero estamos solo trancados aquí por meses, no tenemos a quién más ver. Um, yo creo que, que eso también me ayudó a poder dedicar el tiempo necesario a irnos entendiendo. Y, y hoy, cuando yo veo muchas de las cosas que, que yo y él estamos manejando, el uno y el otro, es porque Dios nos dio un intensivo. Yo digo, fue un intensivo. Dios nos dio un intensivo, nos dijo, vamos Sin a irnos <laughs> no por la vía difícil, pero. <laughs> sí. ¿Y qué, 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 qué cosas hacen ustedes para mantener ese balance entre tu, tu ministerio? y Porque que era lo primero que estaba. Uh -huh. Yo siempre lo digo, para mí el matrimonio es el primer ministerio. Sí, pero en tu caso, lo es, pero antes de tu, tu matrimonio ya estaba tu otro ministerio. ¿Cómo hacen para ese balance? Mira, yo te digo, yo soy una persona, yo creo que Dios, uh, Dios organiza las cosas para que uno, ¿verdad? Encaje como tiene que encajar. Uh -huh. Y yo soy, yo soy una persona que soy muy de la gente, uh -huh. contaba ya. Sí. Soy muy de estar fuera, soy, soy muy activa. Mi esposo es exactamente todo lo contrario a mí. Mi esposo podría durar cuatro días trancado, Encerrado. acotado, arropado, viendo Netflix, acuéstate aquí, no te muevas. Okay. Um, yo soy una persona que tengo que admitir. Oh my God, Dios sin, mío. Sin sí. No, sí, no puedo es pensar eso. No tú, no, tú no te imaginas. No, 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 no creo que me, que me imagino por Tú no te imaginas. Porque tú sabes que, Tú, tú lo dices y mi esposo es igual. Mi esposo es igual. Cuando no se está quieta? Wanda no se está quieta, Wanda es una cosa. y Yo le tengo que decir mi amor, pero acuéstate aquí un ratito. Sí. <laughs> sí. Vamos a ver esta película juntos. Es, es, no, y voy allá. Uno de mis principales problemas, y a, lo admito o no, a veces un, no admito mis errores. Yo hablo mucho de mis errores, no con mucho orgullo, sino porque. No, pero creo es parte que, porque yo creo que hay que ser transparente. Creo que eso punto. puede ¿verdad? ayudar a la gente que que, que, tiene, que lucha con lo claro. mismo. Uno de mis principales problemas es que yo no sé hablar el lenguaje del amor del tiempo de calidad. Ay, porque madre. yo no tengo tiempo para nada en la vida. Entonces, como yo nunca he tenido tiempo para nada en la vida, yo no sé hablar el lenguaje del amor del tiempo de calidad. Yo soy de palabras de afirmación, pero mi esposo solo sabe hablar el tiempo de calidad. Okay. Entonces, yo creo que el reto grande conmigo he, ha sido aprender a disciplinarme para eso. Porque yo he aprendido... Algo importante cuando uno ama a alguien es no amarlo como uno quiere, solo porque así es que uno quiere, no, no, porque, sino buscar como el otro quiere que lo amen, porque, ¿verdad? Eh, yo, no, pero yo hago tal cosa sí, pues yo no te estoy pidiendo eso, lo que estoy pidiendo es que te comas este lado aquí conmigo. No, yo, yo <laughs> creo que si tú, no, si tú no logras entender que el matrimonio es un sacrificio, 100%, nunca vas, a, nunca vas a tener éxito en tu matrimonio. 100%. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, eso al final nos ha ayudado a ambos. Lo digo porque si yo. Ahora cuando yo veo hacia atrás, yo pienso, si yo tuviera un esposo que fuera altamente flexible, uh -huh. así al nivel de haz lo que tú quieras con tu tiempo, uh -huh. quizás nunca tuviéramos uh -huh. tiempo de pareja. Pero como mi esposo es un tipo tan celoso con su tiempo, ya yo sé que si alguien me llama, mira que yo siento que tengo que hablar contigo, porque y a esa hora mi esposo me dijo que él va a ver... Eh, eh, Adventures, la pantera negra <laughs> conmigo, tú vas a tener que hablar eso conmigo otro día. Porque <risa> <Exacto>. <risa> Pero yo es... creo que eso es muy sabio, porque yo creo que una de las cosas que más problemas trae en el matrimonio, en donde. Oye, y eso que tú acabas de mencionar del teléfono, yo creo que lo he hablado, si no con todo, la mayoría de lo, de la gente que he tenido de invitado. Eh, en mi caso, y una de las cosas que yo me he rehusado es hacer esclavo del teléfono. Y yo entiendo que uno debe ser accesible y qué sé yo. Pero es que cuando yo estoy en mi casa, yo soy, yo soy una persona que yo me distraigo muy, muy fácil. Yo soy igual. Yo, yo me distraigo muy fácil. Soy a mí Yo puedo estar haciendo algo, me pasa una mosca por el lado y yo me fui con la mosca. ¿Entiendes? Así soy yo. <laughs> entiendo. Entonces, si yo no soy intencional, en porque hay veces que, a veces yo estoy en el teléfono y mi esposa me habla y yo no la escucho. Y no es porque la esté ignorando, es que literalmente no la escucho. Eso yo he aprendido poquito a poco a soltar el teléfono. ¿Sabe? A veces yo tengo mi teléfono, mira, ese teléfono que está ahí arriba, que es un teléfono la gente que está viendo, no sé qué está ahí arriba. Ese teléfono a veces pasan días y no se toca. Y la gente me escribe, yo digo, mira, es que yo no, no puedo estar con el teléfono. A mí me encanta compartir con la gente de, de tú a tú. Y yo hablo mucho. ¿sabes? Si tú, si tú, ahora que estamos aquí, podemos pasar un rato y horas y horas y horas hablando, porque no es que no me guste hablar, es que yo no me gusta esclavizarme del teléfono. Uh -huh. Porque siempre me pasa que me desconecto de, de lo que está pasando a, a mi alrededor. Y hay gente que no entiende eso, hay gente que te escribe. Y si tú no le contestas, si lo dejas, ahora, si lo dejas en visto, se sienten ofendidos y yo creo que, que, te, que, te, que te ha, me, me imagino que te ha pasado a ti ahora que estás casada porque antes tú le contestabas a todo el mundo rápido 100% el, todo, yo, yo le digo a la gente ¿sabes lo que yo decía hace unos días? <laughs> le decía a alguien por el mismo caso que quería que yo hiciera algo y sentía que yo tenía mucho tiempo y yo y yo le decía mira te voy a decir algo después de que me casé soy más lenta <laughs> pero soy más efectiva eso es. Porque a veces, yo creo que le decía a alguien que el matrimonio te ayuda a establecer prioridades. Entonces, por ejemplo, um, yo decía, yo ahora tengo la capacidad de tomar decisiones de qué cosas no hacer, que siento que antes no tenía. O sea, ahora es más fácil para mí decir, no voy a hacer eso. No quiere decir que está mal, no quiere decir que no. Sí, sí, pero, pero siento que tengo que potencializar que tengo mis. Que exacto. Siento como que tengo que potencializar mis fuerzas en ah. lo que tengo que hacer. Entonces. De Sí, yo creo que eso es sabio, porque que a veces uno hace cosas que piensa que son importantes. A, 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 aún a mi esposa, hace varios años atrás, ella es la... Yo no sé, y yo siempre, Dios mío, Señor, gracias por la esposa que tengo, porque yo no sé cómo ella lo hace. Pero su teléfono es el teléfono del ministerio de ella. Entonces ella no, ella no quiere tener dos teléfonos, ella se queda con un teléfono. No sé cómo lo hace, pero yo me vuelvo loco, yo no puedo, que me está escribiendo todo el tiempo. Pero hace varios años atrás, no me acuerdo cuánto, maybe seis años atrás, yo le tuve que poner un, un, un timer a su teléfono para que después de cierta hora dejara de, de sonar. Porque a veces hay gente que no entiende. Si están en España, me escriben a las 3 de la mañana porque para ellos es otro sí, horario. Es yo autorario. estaba con afuera. Ellos <laughs> están chillin'. Y entonces nosotros tuvimos que llegar a un punto donde nosotros no le podemos contestar a todo el mundo cuando ellos quieran porque vamos a estar esclavizados de eso. La gente tiene que esperar. Y si no era para nosotros, pues no era para nosotros. Pero el que tú no, el que tú no atiendas una llamada en ese momento, si es una emergencia, tenlo por seguro que van a conseguir. Que te encuentran, claro. Si es una emergencia, es lo que yo le digo a todo el mundo. Si tú tienes una emergencia, yo, tú me vas a conseguir número no igual. Pero no me vas a conseguir para pa, pa decirme, mira, tengo esta canción, mira que... Que, dame tu opinión de esto. Mira, este, saqué una canción para ver si tú me ayudas con un post. O sea, de, tú no me vas a conseguir todo el tiempo para eso, porque eso, para eso va a haber otro, otro, otro tiempo. Este, pero a mí, aún a mi esposa le pasó con el teléfono. Y yo le puse ese, ese timer. Y, y llegaba un momento donde ella, ¿sabes? Dicen, oye, qué raro que no me han llamado. Y ella no se había dado cuenta que yo le he puesto un timer. Y era que. <laughs> que el teléfono no era que se apagaba, sino que no que no le daba no notificaciones, Notific exacto, y automático. Y nos y nos ayudó mucho ese balance. Yo, a mí me encanta hablar de la importancia de, de descansar y el día de el, el, tu el día de descanso. 100%. Yo. Que no es por la cuestión de solamente sí, ¿no? bíblica, sino porque es beneficioso para ti. Dios no hizo el día de descanso porque él necesitaba que y descansar es un mandamiento. Claro. Yo le digo a la gente que, que nosotros, es por la cultura en la que vivimos. Vivimos en una cultura que va tan rápido, va tan rápido. Yo le digo a la gente, cuando tú mientes, tú deshonras a Dios. Cuando tú robas, tú deshonras a Dios. Y cuando tú no descansas, también sí. lo deshonras. Y yo, yo creo que nosotros no hemos, como que no hemos enfocado la <laughs> no, realidad o sea, cuando Yo he hablado de esto varias veces. Creo que lo he dicho, porque es que es algo que a mí me, yo necesitaba. Hace par de años atrás, mi pastor me hizo ver eso de una manera como yo nunca lo había visto. Él tiene su día de descanso y dice: Cuando a mí me llaman el día del descanso y me dicen, Pastor, ¿qué va a hacer hoy? Yo, nada. O sea, ah, pues, pastor, como no va a hacer nada para que me acompañe? No, no, es que tú no entiendes, es que no voy a hacer nada. Nada. <laughs> Ese es mi plan. No es que no tengo un plan. <laughs> no, es que, no, es que, no es que no tengo tiempo. No es que no tengo es que un plan. Es que no quiero hacer nada. Entonces, aquí fue cuando él dijo esto: fue que a mí me hizo clic cuando dijo mejor invítame a matar a alguien <laughs> mm. ah míralo ahí <laughs> Jehová de los ejércitos <laughs> entonces cuando él dijo eso yo dije what y ahí fue que yo entendí dijo porque donde mismo dice que no debo matar 100% también dice que no que debo descansar y dice olvídate mm. ya lo entendí señor no me lo tienes <laughs> que y ahí fue y cuando lo puse en práctica nosotros eh, Dios nos sorprendió porque el, el primer año que yo entendí eso yo dije mi amor vamos a la primera vez que lo hacía Vamos a viajar solamente, vamos, vamos a viajar nueve meses al año. Lo que las invitaciones que lleguen tienen que ser dentro de esos nueve meses. El que me invite fuera de esos meses, si no era para nosotros. Y al principio fue un reto. Nosotros, es más, ese año nos tomamos cinco meses sin viajar. Pero, ¿sabes que Dios nos sorprendió porque ese año nosotros no fue mejor con. Cinco, con siete meses de trabajo que con 12 es que 100 no hayamos. Porque uno honra a Dios cuando descansa, es claro. lo que digo. Que a veces uno dice que uno está siendo diligente y uno lo que está haciendo es incrédulo. No, exacto. Porque, claro, porque tú, tú crees que tú necesitas esos cuatro meses para estar. Sí. O sea, tú estás. Tú básicamente lo que estás alegando es que, que el que provee o el que hace que las cosas pasen tú. en tu vida eres tú. Claro. O sea, si tú tomas un break, todo se va a detener. Y es y lo eso que yo, yo le digo, digo a todo el mundo. Tú produces más con seis días de trabajo y uno de descanso, que con siete días de, de, de trabajo sin descanso. 100%. Es igual que yo siempre lo menciono, igual que el celular. Tú ves que la gente hoy día vive con el celular y, si, y uh -huh. le está, Ay, se me está y se conectan y tú uh -huh. lo ves así, pero el, tel, el celular nunca está 100% cargado porque nunca lo dejas descansar. ahí, Mira, uh -huh. ponlo ahí que se cargue y después, los, y después lo, lo coge. Claro. Hay gente que está todo el tiempo con la batería, uh -huh. no está 100%. Puede ser que esté a 90, pero nunca va a estar al 100%. Entonces, yo creo que eso es importante. ¿Qué cosa? Porque ya que tú eres así como que eléctrica, yo sea ya, ya, ya como que estoy conociéndote un poquito mejor. Veo a Wanda en ti. <risa> <risa> ¿Qué cosas te motivan todas las mañanas a hacer lo que haces? O sea, ¿qué sí. es lo más que te, que te. Yo creo que, sin duda yo. Hago todas las cosas que hago pensando en todas las cosas que Dios ha hecho. Okay. Porque yo admito que yo no tenía nada de motivación para hacer nada de lo que hago. Eso viene desde, <laughs> de, viene desde un sentido de, de agradecimiento. De agradecimiento. Porque yo te digo a ti que cuando yo veo las cosas que Dios ha, ha hecho conmigo en este tiempo, puedo decir que mayores son sus pensamientos que, lo, que los míos. En el sentido de que yo tenía muchos buenos planes. Pero veo que los planes de Dios eran mejores. Entonces, yo, yo creo que. Yo, yo soy del tipo de personas que. Yo no sé qué me pasa a mí. Pero sinceramente, yo todo, todo el tiempo estoy pensando en que quizás ya yo tengo como que sentarme. Ya tengo que coger lo suave. A los 25 yo, digo, años, padre. <laughs> yo digo, ya yo tengo que coger lo suave. Ya yo tengo que coger lo suave. Y no, si todo lo que falta. Entonces, todo el mundo tiene que decirme, pero es qué lo tuyo? ¿Tú te estás volviendo loca? Pues soy yo que tengo, <laughs> que, que tengo el doble de tu edad, casi. <laughs> oh, yo, <laughs> y al no me dice, pero. ¿Qué tú estás hablando de retirarte, Fonky? Tú no juegas a fútbol, <laughs> tú no juegas baloncesto. ¿Qué no, tú vas a hacer cuando te retires? O sea, no, no, en el sentido de que no <laughs> es como que a ti ya las rodillas no te funcionan ni nada de eso. Tú no, es no, lo que no, haces es cantar. Pero yo te voy esa pregunta. ¿Qué voy a hacer yo? Sí, ¿qué tú vas a hacer cuando te retires? A mí me, a mí me encanta lo que estoy haciendo ahora de desarrollar gente nueva. Yo creo que siempre me voy a quedar. Aunque sea detrás de la cortina, yo creo que yo voy a terminar como empecé. Tú sabes que yo comencé más como productor. Uh -huh. eh, y yo esa, esa etapa la disfruté mucho, aprendí mucho. Con, con mi primer proyecto con Vico fue algo que yo, para mí fue una universidad. Y lo disfruté mucho. Yo soy una persona que yo prefiero estar detrás de la, de la cortina. Yo no necesito estar frente a. De hecho, yo lo hago a regañadientes. Yo a mí no me gusta hacer video. Esto que yo estoy haciendo, y lo he mencionado en todos los podcasts, es una idea de mi hijo. Me dice, papi, pero es qué es un genio. Que... <ríe> 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 porque a mí no me gustan las cámaras. Yo prefiero estar... No es que... Yo... Esta conversación la podemos tener sin cámara. Y la razón por la que tú ves que las cámaras casi no están visibles, porque yo le dije, está bien, lo voy a hacer, pero que yo no vea la cámara en mi cara porque... Me, me asusta. Porque me pongo <laughs> mal. <ríe> so, yo creo que me, me, posiblemente me vea más haciendo esto. Eh... Produciendo para, para otros cantantes. Pues yo creo que lo más lindo del ministerio es tu poder dejar a alguien que, Sin duda. que siga corriendo con esto. Yo creo que lo más lindo es eso. Porque imagínate de qué legar. te sirve. Ah, wow, aquel fue Fulano de Tal, que todo el mundo lo conocía. Fulano de Tal, ¿dónde está Fulano de Tal? ¿Qué hizo? Entonces, si yo puedo dejar un, un camino y un legado para que otros muchachos sigan corriendo. Como yo me acuerdo cuando Dios me llamó, que yo no entendía ese día cuando me lo dijo, porque yo no, yo no tenía planes, como te digo, yo prefería estar detrás de la cortina. Cuando Dios, en un culto de oración Dios me dijo, venga, yo este, un, el pastor me llamó, y dice, Dios me muestra que te veo frente a miles de personas. Ay, mi madre. Y yo dije, a miles de personas. Ay, no, y no, Yo no podía no, hablar en la escuela frente a 30 <laughs> estudiantes. Y entonces en ese momento dice: Dios te está entregando, te está pasando el batón para que tú continúes la carrera que otra persona comenzó y ahora te toca tu parte. Ay, ay, ay. Te estoy hablando hace 20 años o 19 años atrás, que yo no tenía ningún plan de hacer un disco ni nada de eso. So, ahí te dejo eso. Así que esa ese es la. Así es como me veo yo. Obviamente Dios tiene. No, tiene claro. sus planes como tú dijiste hace un ratito y mis planes pueden ser unos y los de él son otros si me preguntas si me ves como pastor yo no me veo como pastor no no teniendo una iglesia no creo porque por, por, por lo mismo porque a mí no me gusta estar hablando delante de la gente y yo a mí se me olvida todo sí pero tú sabes algo yo creo que nosotros como que <laughs> hemos como yo tengo un amigo allá que todo el que me pregunta por él yo le digo es el mejor pastor de Santo Domingo un amigo mío aquí, no quiero ahora tirarlo para adelante, okay, porque okay. voy a decir una cosa complicada. Okay. Yo le digo, él no predica muy bien. Okay. Porque cada vez que predica yo no lo entiendo mucho. Ah, pero, pues ese sería yo. Pero es el mejor pastor de Santo Domingo. <risa> <risa> porque a ver, yo siento como, como que la gente cree que, que el pastorado tiene que ver mucho con hablar en público. Y el sí. pastorado tiene que ver mucho con cuidar. Con la, a la conexión, gente. sí. Eso y, sí, yo sí. Y quizás es por el miedo que le tengo a, a eso, maybe. Porque yo soy de las personas que yo me cargo con los problemas. ¿Y, y con yo, los ajenos? Sí, con los ajenos. <laughs> con los ajenos. Esa es la cuestión. Yo me cargo más con los ajenos que con los míos. Y quizás ese es el. Maybe ese es el. Como que. La distancia que le tengo a eso. Obviamente, si Dios me dice, lo tengo que hacer. Pero yo creo que hay otras maneras de pastorear. Hoy 100%. Día. Yo creo que hay otras maneras. 100%. Yo no me veo quizás frente a una iglesia ni en un templo todos los domingos, qué sé yo. Pero sí. Eh, mentoreando y, y hablando y conversando. Y eso, eso es pastorado sí. también. Sí, sí, claro, sin duda, eh, eso sí. Y yo, yo, por ejemplo, y, y te hago la pregunta porque yo decía, por ejemplo, mi esposo, cada vez que yo le digo, yo ya tengo que sentarme, ya, ya yo estoy. yo <laughs> pues me dice, y, y me dice, me dice eso, me dice, ah, te vas a sentar, sí. ¿Y qué tú haces? <laughs> <laughs> pero también es que tú en el caso tuyo desde, que tú, desde los 13, 14 uh, sí, ¿no? desde los 14 años estoy haciendo uh, música. Nah. No, bueno, pero, pero involucrada en el ministerio. Uh, como no, no, y en el ministerio desde. ya a los 13 años yo era líder juvenil en mi iglesia. Yo okay. no sé por qué me ponían ahí, yo digo el pato estaba loco. Sin duda ya, <laughs> Claro, estamos hablando de es casi eso? más de. Más de 10 años que llevas haciendo esto. Obviamente ya te vas a sentir un poquito como que diante, ya yo quisiera. Tomarme un break. Imagínate, yo llevo... Voy a cumplir 20 años el año que viene. Y... Yo creo que gracias a mi esposa y el balance que hemos tenido no me siento agotado, pero sí he tenido momentos donde me he sentido agotado. Y donde he perdido la pasión. Y yo... Mi consejo para ti, no me lo estás pidiendo, pero yo soy así de los que da consejos sin que te los pidan eso <laughs> es bueno esos son los consejos que uno necesita porque los consejos que uno necesita uno no los pide yo creo que no debes esperar a sentirte no debes senta, esperar a sentirte cansada y agotada a, al punto de que pierdas la pasión por lo que haces a veces es mejor o sea, déjame agarrarme un tiempo ahora uh -huh. y, luego con, y luego continúo con lo que estaba haciendo porque no es que te vas a retirar por completo que sí, pero lo peor en el ministerio es tú perder la pasión por lo que haces 100% eso es lo peor y el problema es que volvemos a lo mismo del descanso, nos enseñaron a que te montaste en la bicicleta y empezaste a correr a correr a correr a correr a correr, porque te dijeron, "Tienes que pedalear, porque si no te caes. Entonces cuando te quitan las rueditas, te dicen, "Pedalea, pedalea." Pero no, porque tienes que tomarte tu tiempo para chequear si la bicicleta está bien, a, a, a cambiarle lo que haya que cambiar a la bicicleta. No, y, y tú sabes qué? Que yo creo que para eso fue lo para eso fue que me sirvió pandemia. Yo creo que a todos nos pasó eso. O sea, y en, yo. En cierta medida. El, antes de pandemia, yo estaba sintiendo como tantos. Yo, yo estaba teniendo como tantas emociones negativas. ¿Tú no crees que. Ya que mencionaste otra vez la pandemia, ¿tú no crees que. que eso fue lo que pasó en general para todo el mundo? Como que Dios dijo, este mundo está demasiado acelerado. Sí. Yo siempre le digo a la gente que la pandemia fue un celá. Dios dijo, ok, vamos a ver si es verdad. Sí. <laughs> Sí. Eh, ahora. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver. Bien, la vida sigue. ¿Se dieron cuenta a todos? Sí. no Ok, yo, la yo, vida sigue. Vamos arriba. Yo decía al principio de la pandemia, cuando yo la gente se estaba desesperando, decía mira, este Dios sigue siendo Dios. 100%. Lo que nos ha demostrado, es, en la, lo que la pandemia demostró es que aunque todo estaba cerrado y todo se había paralizado, Dios todos los días, el sol salía. Todos los días el oxígeno estaba ahí, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo que uh -huh. nos, nos, nos aterrizó. Ese avión se aterrizó. Así en pandemia yo encontré un versículo que, que me impactó muchísimo. Creo que está en Isaías. O sea, tengo que parafrasearlo porque es bastante largo y, y, y no recuerdo ahora mismo la cita, pero voy a tratar de, de buscarlo. Eh, que así parafraseando para entrar en contexto, Dios, le, Dios está hablando al pueblo de Israel que estaba súper rebelde y le dice, ustedes decidieron que iban a correr rápido, Así que por eso tuvieron que correr. Y dicen, entonces decidieron que, huiría, que huirían en caballos veloces. Y entonces, más veloces fueron sus angustiadores. Y entonces el Señor le dice, entonces por eso yo me quedé a esperar. <laughs> así como, ¿qué para entonces, luego de todo este proceso, salvarlos? Y yo decía que yo me sentía tan así, yo sentía como que Dios estaba queriendo hacer cosas conmigo y yo estaba tan así, ocupada sí, corriendo, sí, corriendo de lado a lo otro, haciendo, haciendo, que Dios tuvo como que esperar que uno... Eh, en medio de su, de, de su corredera, ¿verdad? Uno comenzara como a agotarse hasta el punto de donde cayera, pues entonces yo decía, ya, puedo. Sí, y bien. entonces comenzara a entrar para hacer lo suyo. Y, y, y yo creo que fue algo que a mí me pasó. Eh, en pan, yo creo que pandemia me sirvió para peso. Yo creo que una de las cosas que más me ayudó a organizar mis prioridades, junto con mi matrimonio, fue el hecho de darme cuenta de que el mundo no se pare porque yo me paro. Exacto. Yo creo que eso yo eso desperté a eso, porque a veces uno siente como que si yo me paro el mundo se detiene, ¿no? O sea, no, no, no. Y, nada sigue. No, y por ejemplo, igual que cuando te mencionaba ahorita lo de las llamadas, cuando yo le decía a mi esposo y mi esposa, si tú no atiendes si no la llamada ahora, el mundo no se va a paralizar. Uh -huh. No se va a paralizar. Si nosotros no nos detenemos por alguna razón de lo que estamos haciendo, el mundo sigue esto. Yo decía, si no me llaman a mí, van a llamar a... Marisoldo y si no llaman a Marisoldo llaman a Willy, si no llaman a Indio si no llaman a cualquiera El, si a, si es que necesitan a alguien y nosotros no no atendemos la llamada va a haber alguien que lo hace mm. eh, y cuando yo cuando me toca hacerlo a mí me, me toca hacerlo a mí pero no siempre me toca hacerlo a mí tampoco eso es una, una posición como para tú sentarte y no hacer nada mm. pero no vivir obsesionado por eso eso, eso yo creo que es, eso es bien importante el 2020 fue un año... Una locura. Una, fue <laughs> una locura total. En, en, en todos los sentidos. Eh, hace un par de meses atrás se, se discutió un caso aquí que de algo que sucedió en el, en el año pasado, fue lo de George Floyd. No sé uh -huh. cuán, sí. cuánto viste. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo allá? Tú estás en, en República Dominicana. ¿Cómo se percibió esa, ese caso allá en RD? ¿Cómo se veía la situación? De si supiera que lo que pasa es que en, en Dominicana, en Dominicana, hasta los canales, hubieron canales que se vistieron de negro y todo. Sí. Sí, tu, eh, tu, tuvieron como. como tuvo su repercusión. Mucha okay. gente tuvo repercusión con el movimiento. Eh, yo creo que, yo, yo soy muy cuidadosa. Cuando Por eso hablo. te lo pregunto porque sé que lo eres, sé o sea, que lo eres, que, pero desde tu perspectiva obviamente, no, yo creo que no había hablado con nadie de los invitados de, este, de esto en particular, pero es que como hace, qué sé yo, un mes atrás fue que finalmente pues condenaron a, al policía mm. y, y fue como que… Y yo dice, ah, ok, pasó esto, se acabó. No, la realidad es que las tensiones raciales en este país, por lo menos mi percepción, es que han seguido aumentando. 100%, no sé. porque al final el odio causa más odio. Una más, nunca, digo, ni una menos, nunca ha dicho que en ningún país dejen de haber feminicidios, porque al final si no atacas la raíz... Es Yo siempre le digo a la gente, tú puedes atacar el hecho, pero si no atacas la raíz, al final vas a tener siguiendo repercusiones. Y um, el problema es que la gente no entiende que lo que causa. Y, y hago este, como este paralelo con, con el ni una menos um, solo porque. Y te porque, iba a preguntar del feminismo también. No y que y lo voy a enlazar porque justamente <laughs> lo que voy a decir es que me pasa lo mismo que me pasa con el feminismo que el feminismo... Bueno, eso era, eso era lo otro que te quería preguntar de eso, porque creo que es un tema que tú siendo mujer, me encantaría escuchar tu opinión. Decía, de eso. decía que, por ejemplo, me pasa lo mismo que me pasa con el feminismo, con el movimiento. Um, el feminismo de la primera ola, y yo lo digo en una canción, digo, el feminismo de la primera ola fue por mujeres valientes y el, segun, y el feminismo de la segunda ola fue por mujeres inteligentes. Ahora, yo lo que sí pienso es que ahora mismo hay movimientos que han usurpado nombres, uh -huh. en el sentido de que por lo que peleaba la primera ola no es lo que estamos no es lo viendo mismo. ahora. O sea, <laughs> el feminismo de primera ola no tiene nada que ver con, con el tipo de peleas que hay ahora mismo. Y creo que me pasa mucho lo mismo con el caso del... del todo lo, todas las tensiones raciales. y todo Sí, eso. o sea, obviamente nadie está de acuerdo con el racismo. No, para obviamente nada. yo no estoy de acuerdo con el machismo. Un, un, no es decir una cosa no quiere decir que estoy de acuerdo con lo otro. Uh -huh. Lo que no me gusta a veces es cuando la gente toma causas nobles y se disfraza de ellas para um, tomar ¿verdad? posiciones que lo convi le convienen de forma personal. Claro, yo ese es mi miedo con todo lo que pasa. Yo, mi, mi, mi terror es que la gente no se da cuenta que los políticos están utilizando estas causas para un beneficio de ellos mismos como organización. Exactamente, cien eh, Y esto pasa de ambos lados, ¿sabes? por eso es que me dicen ni de izquierda ni de derecha de Cristo. Y hay gente que dice no, pero hay que tomar posiciones. Sí, pero es que el problema es que tú tienes que ser objetivo. Hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama Demasiado Cristiano, Demasiado Mundano. Y Dice cómo amar al mundo sin dejarte cautivar por él. Ese libro a mí me, me y cuando se trata de estas cosas es como yo amo como yo a, 100%. me identifico con ambas cosas sin dejarme cautivar por una sola de ellas. Sí, así es. Eh, 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 aquí hubo un, un, un personaje hace muchos años, eh, un hombre que su familia fueron esclavos, eso fue a finales de los 1800, eh, donde llegó un día la policía a decirle que ya eran, que ya eran libres. Y él. Y él se llama Booker T. Washington. Yeah. No sé si has conocido la historia de él. Y, y él dijo algo, hace voy a parafrasearlo, algo que decía como que, la, que había mucha gente que le gustaba mantener el enfoque en las cosas malas que pasaban. Porque si tú enfocas y sigues... De, hay gente que vive de eso. Sí. Hay gente que si arreglan ese problema se quedan sin trabajo. Uh -huh. y una de la, yo, lo que yo estoy viendo es que está pasando ahora con esto del feminismo el racismo el, el, la, la cuestión de, de de los inmigrantes en este país yo creo uh -huh. que se están enfocando eso porque pero al final nunca lo arreglan es que no puede arreglar porque si, no <laughs> ¿Por lo pueden arreglar y es que no les interesa yo siento que no les interesa arreglarlo porque si se arregla de que ¿Para qué la gente lo va a votar por ellos después si ya lo arreglaron? Uh -huh. No, 100%. Entonces, como vamos a seguir diciendo que esto está malo y que, y que el blanco te, te odia y, y no te quieren aquí, qué sé yo. Y yo digo, puede ser que el blanco, o sea, es real, el racismo es real, pero yo no voy a dejar que eso me detenga a mí, eso no va a determinar cómo va a ser mi vida. Entonces, pero te quieren meter en la acción. no, es que no te van a dejar crecer, tú, tú me necesitas a mí. Uh -huh. tú necesitas votar por mí, uh -huh. yo sé sí que te voy a ayudar. 100%. Y, y eso es lo que está pasando con todos estos movimientos y el problema es que la gente que es lo que digo el problema es que la gente se une a la causa personal de un grupito claro sin entender que es a eso a lo que se está uniendo o sea cuando tú por ejemplo yo le digo a las chicas cada vez que hablo con ellas es increíble ver cómo las feministas por ejemplo ahora mismo que en Dominicana estamos tratando el tema del aborto legal Estamos tratando el tema de las causales y ese tipo de cosas. Ya le digo, es increíble ver cómo su discurso es que ellas eh, lo hacen por ti, como mujer. Sí, sí, estamos como peleando, por, peleando por, ti, por estamos. todas las mujeres. Sí. Y, y yo digo, mi, fíjate, ellas no quieren salvar tu vida, ellas quieren ser tus héroes, son dos cosas diferentes. Wow, o sea, ella, e, ellas no quieren uh, sa, salvarte a ti porque no le importa matar otras. 30 mujeres eh, al mes por abortos legales. Claro. O sea, eh, no es eso, ellas solo quieren ser héroes. Al final eso es, eh, ellos dicen que eso es activismo, pero es puro narcisismo. No. Y yo creo que eh, muchas personas, eh, sin darse cuenta, en, en un, nosotros estamos, bueno, qué bueno esto que me acaban de decir ayer, me, me acordé. Eh, Ada, Ada Chávez me dijo esto. <laughs> me dijo, todo el mundo quiere ser algo quiero ser vegano, quiero ser, sí. quiero ser, no sí, es tan malo yo. ser vegano, yo lo que quiero decir sí, es que sí, sí. todo el mundo quiere tener un ID en esta generación, la generación Z, está, todo el mundo quiere tener un ID, quiere tener algo que poner en el bio de Instagram, algo que decir, oh, algo que te haga diferente. aunque sí, no, si no es el pronombre, es la cuestión, todo el mundo quiere tener algo que llame la atención. Exactamente, y yo creo que hasta el activismo se ha vuelto una moda. La sí. gente está buscando una causa para irse detrás para de ella. ¿De qué amar Yo creo que es falta sí, de identidad de cierta manera. Y también. Es que, Dios mío, señor, uno a veces quisiera decir tantas cosas y dice, ¿cómo las digo sin que se escandalice la <risa> gente? <risa> pero es sí, pero es cierto, es cierto. Hay, hay, hay una necesidad de como que, ah, pues déjame agarrarme de aquí. Sí, y al final es exactamente por eso, porque la gente no, no tiene identidad. Uh -huh. Porque, ¿cómo vamos a parar? Eh, los feminicidios, si no trabajamos en la familia, yo siempre le digo a la gente: ¿qué piensas tú de los hombres que golpean a sus mujeres? Ay, qué. Le digo yo: ok, normalmente los hombres que golpean a sus mujeres fueron niños que vieron a sus padres golpear claro. a sus esposas. Le digo. Cuando un niño tiene cinco años, ay, pero no, ay, pero eh, tenía cinco años, está bien, pero ahora es un hombre. Entonces, uh, Obviamente la violencia está mal. Claro, no no estoy tratando de justificar nada de ninguna forma. Lo sin que duda. quiero decir es que si no vamos a la raíz a resolver la situación, si no trabajamos en la descomposición familiar, hacer muchas, man muchas marchas y decir lindas cosas en Instagram no van a solucionar Yo dije algo, la situación? yo dije, escribí hace mucho tiempo atrás en Twitter que decía, si cambiamos las leyes, pero no bregamos con el corazón. Lo único que estamos haciendo es cambiando los protagonistas de la película, 100%. pero el libreto sigue siendo lo mismo. Es un remake, no es una película distinta, es la misma película, solamente 100%. el personaje con, con un protagonista distinto. Y yo creo que eso es. A lo mismo pasa aquí con la cuestión de la ley de las armas, por ejemplo, en este país. Yo, eh, yo sé que hay gente que está en contra de las armas y todo eso, eso pero es que muere gente sin, sin armas el problema nunca ha sido la arma el problema es el corazón de la gente 100%. queremos, queremos quitar todo lo que lo, lo que es lo que es cómo se llama eso eh, un síntoma pero no es, es la, situación. la enfermedad esa es la situación que estamos trabajando con los síntomas, con los síntomas. no con la raíz de eso y, y, y eso eso no no va a arreglar la situación tú le puedes quitar el arma a la gente y la gente va a buscar otra manera de hacerlo y, y claro que yo no quiero que muera nadie y claro que cuando yo veo que hay alguien que agarra una, un arma y mata a, miles, a, a cientos de personas claro que me duele pero yo sé ese que sé que sé que sé que sé que si no es eso usan otra cosa ¿entiendes? Pero queremos tapar el cielo, como dice el, el cielo con la mano? Dice, No, 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 el problema es que la gente tiene pistola, hay que quitársela. Entonces, pues, y entonces estamos bregando con, lo, con los síntomas. El, 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 una de las cosas que está pasando es que no bregan con la salud mental de la gente. Uh -huh. Y que todavía, yo, ¿qué prioridad? Yo decía, por ejemplo, justamente hablando de ese tema que estábamos hablando ahora, por ejemplo, una de las causales allá es por si sí, a causa de, de, de violación. Pero si eso es el porcentaje decí, mínimo. Y, de, no, pero yo le decía a ella, ok, y yo te voy a hacer una pregunta a ti, una niña violada. Deja de ser una niña violada solo porque ya tú vas a matar el feto, porque sigue siendo una persona. Que tiene <laughs> una crisis y sigue siendo una persona que tiene un trauma. No se va a arreglar el yo decía ¿por qué no comenzamos a pelear todos? Porque haya centros que atiendan emocionalmente ese es, tipo de situaciones por el Estado. Ah, por eso no, no. Por lo el Estado le conviene ese tipo de cosas, es la solución fácil claro. y la menos costosa. Yo decía, <laughs> el problema es que nosotros no nos lo que digo, vamos detrás de las causas, aunque no sean razonales. Ahora, una cosa que sí yo te puedo decir, y, y para ser justo y honesto con nosotros mismos. La iglesia, y yo conozco gente que sí lo hace, pero la iglesia debería ser un poquito más intencional uh -huh. con ¿Sí? la otra parte. Porque en la mayoría, voy a hablar de la, en la mayoría de, de, de los casos, la iglesia nos ha enseñado a protestar por esas cosas. Uh -huh. Protestamos en contra del aborto. Pero. Protestar solamente no va a arreglar el problema. Porque, Nosotros tenemos que. Está entrando a un buen tema de un, <laughs> po, de un post que tengo planeado por ahí, que me van a acribillar, pero con. Bueno, pero <laughs> es que yo creo que. Es pero como dijo Jason, yo estoy acostumbrado, yo estoy <laughs> claro, lista. <laughs> yo creo que es importante que la iglesia entienda que. Nosotros no solamente nos podemos quedar en la protesta, tenemos que darle una alternativa. Y una de las razones por la que muchas muchachas abortan es porque piensan que no pueden mantener a sus hijos. Uh -huh. Pues la iglesia, y perdona a mis amigos pastores. Yo no mucho. adopta. Oye, pero ayuda a esa muchacha <laughs> durante el no embarazo. Adopta. Ayúdala durante el embarazo y que cuando ese niño crezca, nazca, al niño nazca, pues mano que ella no le, no le haga falta nada, yo, que la iglesia se junte. Yo tengo en la iglesia una iglesia, yo, yo, yo estuve viviendo en Dallas un tiempo y la iglesia donde yo me congregaba en Dallas, tiene un ministerio que se encarga de eso. Tristemente eso no se anuncia y eso no se dice mucho. Sí, pero de eh, una vez dicen que... Es que uno está promocionando. Promocionando, promocionando. Uh -huh. Y eso es como una, es como una línea bien finita en donde tú lo estás haciendo para que te alaben. Y es como que a veces uno no sabe qué hacer. Pero esta iglesia tiene un ministerio que se encarga de cuando una muchacha queda embarazada. Le dicen: Mira, no abortes, vamos a ayudarte. Eso le, es. La preparan durante todo el embarazo. Cuando le hacen un baby shower, pero que no le hace falta uh -huh. nada. De ese bebé cuando nace, tiene todo lo que le hace falta. Y no solamente se quedan ahí sino durante los primeros años ayudan para que la muchacha estudie, para que la muchacha tenga una carrera, ¿sabe? se encargue, yo uh -huh. creo que el trabajo de la iglesia. Yo creo en mis amigos, mis amigos pastores, pero a veces gastamos más haciendo templos grandes uh -huh. que sacando un fondo para, para esas cosas que son importantes. Para, y para la gente. Para la gente. Que no, lo que, realmente no que vamos a protestar, que estamos en contra del aborto. Mira, yo también estoy en contra del aborto, pero hay que hacer algo más que simplemente mira, estar en contra. yo tengo mi foto vestidita de azul, que la voy a subir en estos días todavía. <laughs> ¿Qué quiere decir lo de vestir azul? ¿Tiene un sí, porque tú sabes que el azul es pro vida, que ah, tú estás exacto, en contra okay. del aborto. Yo voy a subir mi foto vestidita de azul. y Así mismo te lo voy a poner, la voy a subir y le voy a decir aquí estoy, marchando por la vida, para que nadie le quepa duda de que, no, de que soy pro vida, no creo en el aborto, pero hay gente que solo es pro parto. Ese es el problema. Porque hay gente que lo único que quiere es que el niño nazca. Después, si el niño pasa, lo que sea, ¿qué ah, importa? Que brille con eso. Entonces, yo le digo a la gente, ¿cuántas vidas, tú sabes cuánta gente marcha en contra del aborto? Sí, no, y por sí. año, mira. Imagínate sigo... tú que, 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 que un cuarto de las familias, un cuarto de las familias allí representados decidan, OK, nosotros vamos a hacernos responsables de un niño. ¿Cuántas vidas se salvarían? De niños, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo jamás se apartará de él. ¿Cuánta gente puede uno salvar? Y yo sé que quizás no es una posibilidad para todos, eso es entendible, pero, pero que la iglesia piense tan poco en, en la adopción o, o, o en casas, hay tan pocas casas, eh, eh, hay tan pocas casas que son orfanatos, eh, por lo menos en, en Dominicana. Uh -huh. Yo creo que yo. Justamente para algunas actividades que de, de misericordia que trato de organizar con los jóvenes, busco y cuando encuentro son como tres en, el, en toda la ciudad de Santo Domingo. Entonces uno se sienta y piensa: ¿y qué está haciendo la iglesia? Sí, no, tiene que pasar de la protesta a la acción. Entonces, tiene que, sin duda. Es así, yo le decía a la gente: hay, hay dos víctimas en la situación. Cuando uno, por ejemplo, tiene un caso así. Cuando uno tiene un caso así. Tú tienes una, una chica que es una víctima y tienes un bebé que es una víctima, pero. Eh, solo es decir, no, no lo hagamos. ¿O qué pasa después de eso? Y yo creo que eso eso es eso es lo más difícil para uno como iglesia entender. Yo decía, yo decía, okay, vinimos aquí vamos a protestar que no se apruebe el aborto legal, pero después vamos a protestar para que para para que, pa que el sistema de adopción mejore o para construir más casas hogares o para que esa muchacha no le haga falta nada, como comunidad tenemos que hacer eso. No podemos solo protestar por 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 lo más fácil. No sé si se entiende lo que quiero decir. Digo digo más fácil que nada es fácil en el sentido de que ok eh, que la ley no se aprueba, no implica una acción tuya <laughs> pero lo otro implica acciones de todos de todo y, igual, que, yo, es igual que cuando hablamos de y estos son temas un poquito complicados sí, sí <laughs> pero cuando hablamos del socialismo por ejemplo que hay en muchos <laughs> países eh, yo tengo gente que me dice no pero que jesús era soci socialista jesús era ¿no? socialista dicen algunos pero si yo digo, lo que pasa es que jesús nos enseñó a amar al prójimo y y en principio cuando tú tienes ese concepto y conciencia social en principio es bueno el problema es que eso nunca dijo dice yo creo en que tú le des el dinero a que el, al gobierno para que el gobierno maneje las todo ayudas no no es que <laughs> si yo conozco a mi vecino y sé que a mi vecino está en una necesidad que yo lo ayude si todo el mundo hiciera eso uh -huh. en su comunidad Tú sabes que yo... No mi, había necesidad. Tú sabes que mi papá es socialista. Ok. Sí, y mi papá siempre decía, Jesús, porque entonces mi papá es complicado porque es socialista y ateo. Ay, padre. Entonces sí. <laughs> entonces mi papá siempre decía, Jesús era el primer socialista de la historia. Y yo, y yo siempre le decía, eh, Jesús era teocrático. Jesús no era ni socialista ni capitalista, Jesús Exacto. creía que Dios hiciera todo lo que tenía que hacer. Exacto. Y yo creo que el, la situación con esto es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, dice la, dice la Biblia que ellos vendían, tenían todas las cosas en común y que ellos vendían sus propios bienes para ayudarse los unos con los otros. Ahora, dentro del marco en el que nosotros vivimos, no estamos hablando, digo, ese marco no viene desde un estado de gobierno. Eh, 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 estatal viene desde el marco de la iglesia en el claro. sentido de, 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 de ser uno claro verás como, sí. como el, que, que, salga, sabes, de, que salga de tú sabes de ser uno <laughs> yo creo que es importante que salga de nosotros 100%. no que el gobierno nos tenga que decir no, tiene, ustedes tienen que hacer tal y tal cosa no, no, no que nosotros tengamos conciencia si la iglesia tiene conciencia de que fuimos llamados a eso y estamos haciendo ese trabajo. Volvemos a lo, de, a lo de las muchachas que quedan embarazadas. Si la iglesia tuviera esa conciencia de ayudar a esa muchacha embarazada, no solamente cuando no quiere que le aborte, sino después que nazca, uh -huh. pues mira, nosotros, porque cuando se trata de esto de, la, de, de provida, a veces nosotros, en, por lo menos aquí en este país, yo no sé si en República, en, en República Dominicana existe la pena de muerte. No, no. Pues aquí en este país existe la pena de muerte. Y una de las cosas que yo encontré más insólita, que yo al principio pensaba de la misma manera, era que aquí los cristianos están en contra del aborto, pero no necesariamente. En, en contra de la, de la pena, pena de muerte. Y decía, pero, pero si eso, si eso sí. es una contradicción, si tú eres pro vida, eres pro vida. Tú no, tú no, puedes, tú no puedes decir, no, que, que solamente Dios tiene derecho a quitarle la vida a un niño, o a, a, a cualquier Pero después que cuando, cuando hace algo malo, por más malo que sea, entonces, no, que lo maten. Entonces, tú no eres pro vida. Y, y lo insólito es que ambos lados también son así, porque los que están en, en contra, a favor del aborto están en contra de la pena de muerte Mira en este país. O sea, esto es una cosa como que uno, uno no lo entiende. Aquí están los, los demócratas y los republicanos. Entonces, los republicanos en contra del aborto, a favor de la pena de muerte. Los demócratas. A favor del de aborto, en contra de la pena de muerte. Decídete, decídete <laughs> Es que no tiene, no tiene sentido. Si somos prohibidas, somos prohibidas. 100%. Y si estamos en contra, estamos en contra. Si, ¿sabes? si, si tú dices, no, yo a favor de. Entonces, como yo digo, te peina o te hace rolo. Y, y ahí viene la segunda parte, entonces, de la, de la frase que Ada me decía. Me decía, todo el mundo sabe lo que. Es. Yo digo, todo el mundo quiere ser algo. Pero nadie, te, nadie está claro de lo que no debe ser. Mm, y, y, y en verdad es el problema. Nosotros decimos, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Pero entonces nos cuelan otras cosas en ese ser que uno dice que quiere ser sin darse cuenta y colado. Y uno, como no tiene el discernimiento de decir, no, esta parte no. Yo no soy esto, no soy lo otro, eso no. Se cuela en una cosa colada. Sí, la lo que otra. pasa es que, mira, es igual que, que cuando se trata de esto. De, por ejemplo a la comunidad TL, LGBT que, Plus. que han seguido metiéndole <laughs> letras ahí es porque a la que tú le abres la, le abres la puerta a uno tienes que seguir abriéndole la puerta a los demás uh -huh. y aún entre ellos mismos no están de acuerdo pero los metieron ahí y tienen que, y tienen que aunque uh -huh. no estén de acuerdo tienen que quedarse callados. No, pues sí, que si me aceptan lo mío, yo tengo que aceptar lo de él. ¿Y hasta dónde y hasta dónde vamos a llegar? A llegar, exactamente. ¿Hasta dónde llegaríamos con eso? Ahí es donde yo digo. Y, y, y no estamos hablando de aquí que, que somos, odiamos a la comunidad. No, no es que hay que tener conciencia y límite en todo. Porque te van a seguir metiendo cosas y metiendo ideas mm. y, y, con la, y con la excusa de que no, que todo el mundo tiene derechos. Sí, pero ¿derechos a, a qué? ¿Hasta dónde? No, y que ahora todo es un derecho. Por eso. <laughs> ahora todo, yo creo. Todo que... lo quiere meter dentro de esos mm. derechos. Uh, hay gente que que, que. que. quiere, ¿cómo se llama?, equiparar o. no sé si es la palabra correcta. Eh, lo, que, lo que pasa la comunidad de LGBT con lo que pasaron los negros aquí en este país. No, no sé, hay forma. No, porque un, un negro no puede dejar de ser negro. ¿Entiendes? Uh -huh. Y lo digo cuando digo negro, lo digo con respeto, porque yo, la gente se confunde conmigo, me ve así blanquito, pero mire bien la nariz uh -huh. <laughs> y el pelo. Yo tengo mi abuelita, era morena, este, pero lo digo con respeto, pero es, es, es real, yo nunca he visto, ¿sabe? aquí en este país no, 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 no ahorcan a, lo, a los homosexuales. Uh -huh. Sin embargo, eso sí le pasó a los esclavos, sí, una, No, no solamente a los esclavos, hasta, hasta hace muy pocos años atrás. Sí, pero los esclavos eran era una, una cosa. No solamente los esclavos, los negros, después de ser libres todavía por ahí, el, el racismo que había en este país, los holcaban. Lo ¿Entiendes? Entonces, nosotros no podemos comparar una cosa tan grave como esa, y, pero lo han querido, como para ponerlo así igual de grave, lo han querido meter. Y entonces volvemos a lo mismo. Los, los derechos, los derechos civiles y todas esas cosas. Y han seguido metiendo cosas y metiendo cosas. Yo hace poco tiempo atrás vi, vi una una profesora en una universidad que estaba hablando de la pedofilia en donde están llegando al punto de entender que el pedofilia es una preferencia sexual. Imagínate, qué locura. Yo digo cuando yo vi eso yo dije, no puedo, señora agárrame, señora. Yo no puedo creer. Porque ella, aunque, ella, <laughs> aunque ella no lo dijo explícitamente, pero está implicando, están como que haciendo la... la, la, la no, pero que todo comienza a Hace 20 años atrás, cuando yo me convertí, yo escuchaba a muchos predicadores diciendo lo que está lo que está pasando ahora. Mm. Y yo me acuerdo que en ese tiempo... Decía, Era una locura. Eran locos. No, sí. no, que están locos, que eso no es lo que nosotros no. queremos. Y, mi, mi, mi pastor tenía una predicación que yo le puse a un disco mm. mío ese nombre, que se llamaba La familia es una especie que está en peligro. Eso fue mi, una, una predicación que yo escuché hace 20 años atrás. Y yo te, se lo puse a un disco mío. Y en ese dice? tiempo, hace 20 años atrás, mi pastor estaba hablando de las cosas que están pasando ahora. Sí, pero es que todo comienza así, todo comienza como una locura. Yo por eso le digo, nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a poder dar respuestas. Uh -huh. Porque lo que pasa es que nosotros nos han enseñado por mucho tiempo a creer y ya. Uh -huh. Y la Biblia dice que el, el necio lo cree todo. Todo lo que le dicen, ay, sí, ok. Obviamente hay que creer, porque lo que estoy diciendo es que yo no tengo miedo de, pregun de hacer preguntas sobre lo que leo en mi Biblia. Yo no tengo miedo so, de... Porque yo no creo que ninguna de mis respuestas... Va a romper el hecho de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios es poderoso. Entonces, cuando yo tengo esa conciencia, yo no tengo miedo de decir, oye, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios mandaba a matar a tanta gente? Porque <laughs> yo, sí, de, de, no es que están dudando de Dios, no, estoy buscando, una, estoy, estoy, estoy tratando de entender, porque ese versículo dice que el necio lo cree todo, pero que el sabio lo entiende, no que lo duda. Uh -huh. O sea, el sabio lo entiende, no es que el sabio dice, ah, vete de ahí, eso es mentira, no, sino que el sabio dice, oh, ¿Cómo será y por qué? Déjame pensar eso. Y yo creo que, por ejemplo, ahora mismo ya nosotros hemos tenido que llegar a un punto donde la comunidad LGBT uh -huh. nos tiene contra la espada y la pared para nosotros como iglesia comenzar a buscar respuestas más allá del sí. hecho de decir, es pecado y yo no sé qué. Está bien. Porque el problema está en que es pecado. Pero cuando llega un muchacho con una situación así, nosotros como iglesia nunca hemos sabido cómo manejarlo. Claro. Ahora la iglesia está creciendo en ese punto. Nunca hemos sabido cómo aconsejar, cómo acompañar a una persona. Sí, porque lo que pasa es que la iglesia ha hecho y dice, eso es pecado. Y en ya. vez de hacer eso, es pecado. Y tú y yo estamos aquí. Eso es. Porque este, este es el tuyo, pero Cien. este es el mío. 100%. Cien Siempre estamos mirando así como que, ah, fulano, ese es peor que yo, este es sí, peor que yo. como de, 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 mirando por encima del hombro, como dicen. Mm. No, no, mira, ¿sabes qué y, y, el, y el miedo es decirlo, que, que lo es pero oye lo es pero yo también mm. vamos a ver cómo nos ayudamos los dos para salir de esto y eso yo, yo decía lo que me da pena a mí es que nosotros digamos tenido que llegar tan lejos para poder entender que tenemos que tener esta charla que tenemos que poder hablar sobre ello más allá de decir no eso no pero cuando tú hablas de cuando estabas diciendo de, de, de cuando lees y, y, y hay contestaciones que no que no puedes darlas cuando estás hablando de mira en la Biblia hay cosas que el problema yo siento que a veces nosotros como creyentes es que tenemos miedo a decir que no sabemos. Sí, sin duda. Entonces nosotros que tenemos, queremos tener una contestación para todo, aunque mm. no sabemos nada. Sí. <laughs> entiende Entonces ahí es donde... Ay, rayo, espérate. Entonces ahí es donde nos complicamos. Y no esto, que y no, yo, por no, ejemplo... Nos queremos preparar, no, ahora voy a venir con una... Vientre, voy a venir con una contestación Y Y ellos <laughs> vienen y dicen, sí, pero ¿y esto otro? Uh -huh. y, y si es por esas cosas, nunca vamos a terminar. Entonces yo, por ejemplo, yo decía eh, en estos días, le decía a los muchachos, es lo mismo que que, que hablar del aborto. Sí. Yo decía, es, es fácil tu dama decir, no pueden okay Ok. Pero quizás tú estás hablando con una niña que tiene 16 años y su padrastro ha abusado de ella por 7 años y ahora tiene esta situación. Entonces tú, tú solo con tu y donde ella, decirle: Mira, no, porque el Señor te va a castigar. Sí, no, 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 no es suficiente. O sea, no, no es mira, suficiente. Yo hablaba con mi hijo los otros días y volviste al tema del aborto, porque esto es una cosa que a mí siempre me, me choca mucho. Yo estaba viendo, eh, obviamente no hay unos números concretos de esto, pero se sabe que hay cientos de abortos que se hacen dentro de la iglesia. Sí. Muchachas que, que son cristianas, que hay veces que aún sabiendo el, su temor por Dios llega a ser menos que el temor que tienen por la de opinión la, de los uh -huh, demás. De que la gente se dé cuenta. Y llegan a esa conclusión y eso a mí me rompe el corazón, porque a veces eso somos nosotros mismos a veces. Porque pasa dentro de la iglesia, una muchacha le pasa eso y rápido, ¡guau! yo creo que si nos vamos por esa línea no terminamos. No, leía hoy que dice <laughs> Proverbios 18, que el sabio, perdón, que el necio, está más interesado en decir su opinión que en oír claro. <laughs> para entender. Entonces, yo por ejemplo, en esta misma pandemia eh, tuvimos muchas situaciones complicadas con muchos temas. Y yo recuerdo que hice como i, ir en una semana y tuve que hacer cuatro semanas de videoconferencias con mis jóvenes hablando sobre temas como esto, como estos. Y lo primero que yo tuve que hacer, la primera, las primeras preguntas, yo tuve que decir, yo quiero saber hay alguien aquí que está a favor del aborto. Todo el mundo en silencio. Voy a volver a repetir: ¿Hay alguien aquí que está a favor del aborto? Todo el mundo en silencio. Digo, voy a volver a hacer esta pregunta. Si usted entiende que el aborto es una cosa entendible, yo no tengo problema con que usted lo diga. Yo quiero escuchar su posición. Hace una así, pone la manito del Zoom. Digo, ah, ok. <laughs> y comenzamos a hablar, ¿verdad que sí? Luego digo: ¿Alguien más piensa lo mismo? Hacen otro dos así, levantan su. Porque y, y, y duramos como cuatro semanas hablando de eso. Cuando nosotros comenzamos a hablar, que yo escuchaba lo que ellas o ellos tenían que decir y luego yo les hablaba sobre lo que yo bíblicamente podía entender sobre la situación, su posición cambió totalmente. Pero nosotros hay que hablar. no estamos dispuestos a escuchar. O sea, cuando alguien piensa algo diferente, no somos capaces de. No es que yo voy a cambiar mi posición bíblica, sí. pero si yo no escucho lo que hay en tu mente, no puedo tratar de explicarte lo que la Biblia dice acerca de lo que hay en tu mente. Es lo mismo que yo digo cuando se trata de tener amigos, eh, a tener amigos no cristianos. ¿Cómo tú te los ganas si no tienes amistad con ellos? Porque la idea es que ellos conozcan lo que tú eres o lo que Dios es. Entonces yo no te estoy diciendo que tú te vayas con ellos y hagas lo mismo que ellos hacen, pero alguna cercanía tienes que tener y vuelvo uh -huh. a la frase que yo siempre uso. La sal tiene que salir del salero para dar sabor. Tú, y esto lo, lo he dicho muchas veces, tú puedes agarrar un canto de carne y ponerle 40 potes de sal alrededor y eso no va a hacer nada, no le va a dar sabor. Si no agarra uno de ellos mm. y se lo echa, 100%. no le vas a dar sabor. Yo creo que tiene que ver con las conversaciones, tiene que ver con, con la comunicación, tiene que ver con lo de escuchar. Así es donde vamos a poderle dar sabor al mundo. Porque es que tenemos que conocer qué es lo que está dentro de ellos también. Nosotros, nosotros queremos solamente imponer lo que nosotros hemos entendido. Uh -huh. Pero ellos no lo van a entender hasta que lo experimenten y cómo nosotros logramos eso. pues Sabiendo en qué posición están, sabiendo qué está pasando en sus vidas, cuáles son sus luchas, cuáles son sus dudas. Cuáles, yo creo que escuchando solamente cómo se puede hacer eso. 100%. Sin duda. Wow, Lizzy, no sé cuánto tiempo llevamos, pero contigo me quedaría cuatro horas haciendo esto, porque yo te considero a ti... O sea, yo no puedo creer que tú tengas 25 años. Yo no puedo... No sé creerlo. si me ofendo. No, no, pero es que... Pero, <laughs> Pero es que es cierto. No sé si me es, no no, no, no. es que me parece que tú eres. Y, y yo creo que es algo que en consenso todos los muchachos me. Cuando me hablan de ti, me lo han dicho. Y yo lo he visto. Ya yo lo he visto porque te, conoce, te, te conozco y te he visto en acción, como te dije. Eh, tú eres muy intencional. Eres una increíble líder para tu edad. Y es por eso, porque eres intencional. Hace qué sé yo, hace un mes y medio atrás o dos meses atrás estábamos en un campamento de composición y tú llegaste a visitarnos. Que de hecho íbamos a hacer el, 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 la conversación y no la hicimos porque algo pasó con el equipo y fue bueno porque a lo mejor en ese día no iba a salir igual. Eh, pero no, si te diste cuenta, algo estaba pasando allí. Ese, ese, cuando tú llegaste. Algo, había como una cuestión, una tensión en el ambiente. Yo no estaba muy al tanto, pero sé que había como una tensión. Y algo que me llamó mucho la atención de ti fue que antes de que te ibas a ir, decidiste orar. Y tú no sabes lo que eso hizo en ese momento, porque eso desarmó a todo el mundo. Y. Vi eso, y yo sé que eso tú lo haces todo el tiempo, me imagino que siempre eres intencional con eso también, pero el, el que tú hayas decidido orar en ese momento, yo creo que fue importante porque estaban pasando unas cosas allí. Y yo creo que no habíamos orado, no habíamos orado colectivamente allí. Que a veces uno se le olvida. Dice, oye, vinimos aquí, vamos a hacer esto. Y eso desató algo bien chévere y, y dejó el ambiente bien. bien Bien susceptible para lo que queríamos hacer. Así que te, te agradezco mucho ese esa intención que tuviste ahí, pero me quedé con eso porque dije, wow, esta muchacha es. No, no le crea. No, no, no. Que sí. no, no yo, yo te, am, te admiro no mucho. No le crea nada. Te admiro mucho porque la madurez que tú tienes, eh, y no estoy diciendo que los demás muchachos de tu edad no son, son inmaduros, pero, ¿sabes? Tú, tú tienes una madurez mucho más alta que la de un muchacho de tu edad normal suele tener. Y, y, y creo que Dios te va, siento en mi corazón con un acto terrible que Dios te va a levantar a unos niveles, porque esto es necesario, esto que tú hablas eh, no, eh, es, es muy importante. La música está chévere. Y el flow, ¿sabes? Por ejemplo, si te das cuenta que no hablamos de música, porque yo creo que eso ya tú lo tienes, mira, no hay ni que hablar de eso. Como artista, yo te admiro mucho, tú eres. A, miedo me da porque yo a veces yo digo, voy a hacer una canción con, con, con Liz, y dice, bueno, por favor, que no rapee, porque yo no puedo rapear como ella. <laughs> so, por, ese lado, por ese lado, eso tú lo tienes, pero es, es que necesitamos más de lo otro. Porque no nos podemos quedar nada más en que tenemos un flow terrible y, 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 y que dominamos la pista y que navegamos encima de la pista. Por ejemplo, el remix que hiciste de no fallará. Yo dije, olvídate que salga ella, porque más nadie va a poder rapear después de ella. Eh, pero escucharte detrás de la cortina, ver lo que haces detrás de la en tu comunidad. Se, se conozco poco, pero conozco, sé lo que haces en tu comunidad, lo, 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 la in lo intencional que eres con el evangelismo en tu, en tu, en donde tú vives. Eso es lo que, lo que hace falta. Eh, te admiro por eso, porque yo por ejemplo, que soy tímido, yo, yo digo, hermano, sí, si yo hablara como esa muchacha, <laughs> si yo hablara como esa muchacha, yo, imagínate dónde yo, padre, pero Dios sabe todas las cosas yo sabe todas las cosas yo prefiero quedarme prefiero quedarme observando lo que dios va a hacer contigo porque yo sé que va a ser muy muy grande eh, dios no se dios no se equivoca y, y nada te deseo a ti y a tu esposo un matrimonio eh, fuerte y que cada vez se siga fortaleciendo más y que tengan mucho éxito ya pronto vendrán los babies pronto vendrán las las la cosas quizá no tan pronto bueno, <laughs> Mira, yo te digo pronto porque yo todavía me acuerdo cuando yo comencé y no está y no es tan, tan reciente. <laughs> so, las cosas pasan rápido. Las cosas pasan rápido. Yo me acuerdo cuando conocí, déjame ver aquí. En, eh, indio Mar, por ejemplo, cuando lo conocí era soltero y ahora pronto se casa. En boda, Indio Casa. Eh, muchos que he visto que empezaron y ya, y ya, y ya están como que teniendo hijos y todo eso, así que. Me lo voy a disfrutar y, y, y soy fan tuyo, de verdad te lo digo de corazón. Más Dios. que más que por la música, por, por lo que eres tú. Eh, no hablamos de, de muchas cosas, que posiblemente pues, hagamos otro, algún día nos veamos en otro lado y lo hacemos. Eh, pero te agradezco que hayas venido. Yo te voy a regalar esto, mira, este coche ¡Ay, mamacita si, te a regalar, Porque para estrenarlo con <laughs> mi zoom. <laughs> sí, este y te agradezco mucho que hayas venido. Eh, a compartir con nosotros. Óyeme. tenemos que hacerlo de, de no, no sé. Déjame. Hablando de música, tenemos que hacer algo, pero no sé por qué tú masacras los ritmos. <risa> 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 un hombre que donde quiera que se monte es un problema. No, 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 Un hombre que se está montando entra, como que, <laughs> no, como no, que no, nació pero no en te el 2002. Crea, <laughs> que, no te crea, que cuando me monto en esos ritmos, me siento como que la bicicleta se mueve así de lado. Óyeme, <laughs> 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 déjame, déjame antes de que termine decirte esto. Ok. Ni aunque sea un minuto, para que Jorge no nos mate, porque, porque no, va no, a quedar si, muy no, largo. Si el tiempo va vale que sea. Mira, tú sabes algo, yo creo que mi liderazgo, el, el poco que pueda tener, nació de que lamentablemente yo siempre estuve muy sola. Por ejemplo, en mi casa, yo siempre estuve muy sola. Mi mamá trabajaba tres, digo, tenía como tres o dos trabajos. Wow. Y mi papá siempre estaba afuera. Entonces yo siempre estaba sola en mi casa con cuatro y cinco años. Y al yo siempre estar sola, yo siempre buscaba a la gente. Yo era la que organizaba, yo iba tocando puerta por puerta. Bueno, vamos a salir a jugar pelota. Porque no quería estar sola. Y, y algo antes que sigue. También eres la única niña entre muchos varones. Única niña de muchos varones. Soy la única niña de ¿Cuántos varones que son? Siete. ¡Ay, padre! ¿Tú eres la, sí. la número 6, 7? soy la 6, yo. El otro, el chiquito, el Ese más pequeño. ¿Ese es el más pequeño. chiquito? ¡Ay, Dios mío! O si sea, tú te criaste con no, macho. Dios me preparó por... para esto. Para esta <laughs> sí. hora he llegado, ahora no este yo, tiempo <laughs> nací. Sí. Ahora yo, sí. <laughs> porque, no, porque ahora se entiende mucho. ¿No? Porque tú, 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 tú te manejas muy bien cuando hay muchos varones. No, yo estoy en mis aguas. Sí. Yo estoy en mis aguas. Tú no, porque yo dices, no, le hice a uno de aquí. <laughs> le, le hice a un tipo del coro. Sí, no, no, ya. Ahora, ahora entiendo, ahora entiendo. <laughs> y... Eso, la situación quizás no era lo que Dios tenía óptimo para mí, pero Dios todo hace que obre para bien y, y lo convierte en algo de bendición. Y tú sabes algo, por ejemplo, tú siempre dices, uf, yo comencé tempranito a, ¿verdad? A, a, a ser padre, sí. Y tú sabes que yo creo que igualmente eso es, es un, una parte de tu vida que Dios ha tomado para hacer de bendición. Sí. Tú sabes, porque yo digo, yo, yo lo digo porque cada vez que yo veo a alguien, yo no puedo dejar de decirle, cada vez que alguien me habla de ti, yo os digo, Funky es un papá donde sea, loco. Le digo, o sea, Funky es un papá. Y digo, funky habla contigo y tú sientes como que te está hablando tu papá. Dice, mi papá me está hablando. Ay, y, y, yo, mío, y yo, y, y, y esa paternidad sí. es algo muy lindo, pero al mismo tiempo es algo que cuando las generaciones van creciendo siempre les hace falta. Tú sabes. Sí. Y, y yo creo que por eso es que todo, todo, todo el mundo, todo el mundo, todo el que está aquí, cada vez que habla de ti, habla como con ese cariño. <laughs> y yo lo disfruto mucho. Lo disfruto, <laughs> y, y hay veces que digo, señor, hasta cuándo voy a poder hacer eso? Porque hay veces que yo, los otros días, mi hijo, mis hijos se fueron a comer con Jason y yo me monté en el carro. No se van sin mí. No, pero no me invitaron, pero yo me invité solo. Porque a mí me gusta compartir con los muchachos y no es porque yo me crea que soy joven yo sé la edad que tengo pero por ejemplo mis hijos quizás porque la brecha entre ellos y yo no es tan grande no claro se son mis cerca. mejores amigos ellos claro. son, esos son mis mejores amigos yo, con la gente que más yo comparto con la gente que más yo eh, me río con la gente que más hablamos de política que hablamos de deporte que hablamos de todo es con mis hijos o sea esos no, son los que y, y tú sabes por qué te digo esto? lo digo porque no puedo dejar pasar el break sin decirte que yo admiro tanto eso de ti. Gracias. O sea, yo lo admiro mucho. Porque yo digo, hay que tener un corazón demasiado grande <laughs> para tratar todo el mundo como que te importa. Y lo más grande es para tratarlo que realmente te importe. Y sí, no, yo, sí, <laughs> yo sí, sí, digo, sí, hacerse que una gente te importe es difícil, pero que realmente te importe. No, yo, a veces yo digo, yo me meto, yo, o sea, yo loco lo personal. <laughs> no, y yo, yo admiro mucho eso de ti. Y por eso yo te digo, yo. Eso que te dije al principio, te lo repito y es totalmente cierto. Yo digo, "Ayúdame, señora, a poder tener ese, ese sentimiento de ese, <laughs> ese sentimiento de funky en algún momento cuando a lo sea mejor cuando tengas tus hijos tú vas a decir, ah, ya te estoy <risa> <risa> no, 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 pero yo no creo, yo creo que es, es, a mí me, me gusta y yo creo que tú dijiste algo, dice, ese, "Ese liderazgo viene de porque tú no porque te criaste sola, muy ¿sabes? Y yo te puedo decir, quizás eso que tú ves en mí es porque yo no lo tuve. Yo no tuve un papá que se sentara conmigo y... Este, mira, y con respeto, dame tu mano. Las expresiones de mi papá de afecto eran esto Ya tú sabes. Eso era lo, esa, <laughs> esa era su, su expresión. So, yo no tuve un papá que se sentara conmigo, quizás por eso me adelanté a, a tantas cosas porque no tenía a alguien que me dijera. Entonces yo sí he, he tratado de ser intencional con mis hijos y ahora cada vez que conozco gente que son prácticamente contemporáneos con ellos pues me pasa lo mismo. Ese ander, ese ander buck que se ha convertido en un hijo para mí que peleamos y él me dice y pelea conmigo y pero es como otro hijo más y entonces la razón por la que saco tiempo es porque me interesa realmente de, le hemos agarrado mucho mucho cariño, mucho, mucho cariño. Pero tú me vas a ayudar con él, porque tú ya tú lo conoces. Yo lo, yo lo tengo de ahí. <laughs> porque don él mal. te respeta mucho. Yo lo tengo domado Cuando él me dice, voy a, yo le digo, no. Pero ándele <laughs> eh, un chamaco demasiado de bueno, mano. 100%. Es muy, muy, muy 100%. bueno. 100%. Y, y, y me habla mucho de ti, te respeta muchísimo, igual que Jason, que está por ahí detrás. este <laughs> Y nada, te, vuelvo y te, te agradezco lo que haces. De verdad, y, Gracias, y a, tu, a tu esposito me lo saludo, me le envío un abrazo. Angel, te quiero mucho. Espero que la próxima vez que, que ella venga, que tú el venir con no ella la pregunta. y que ya estemos. Que ya el guardia no haga la pregunta. ¿eh? Exacto, exacto. <laughs> no, y me encantaría sentarme con él porque me gustaría hablar de, desde la otra perspectiva. No claro, a ver si cuando claro. voy a RD me siento con él y. Sí, va a y decirte llevamos que a una mucho camarita reglero. para hablar de. de porque debe ser bien difícil ser el esposo de Liz Parra. Sí, no, sin duda. Sin duda la tiene más difícil que yo. Sin duda la tiene más difícil que yo. Que Dios te bendiga mucho, gracias A por ver. estar aquí.